¿Pero qué es esto, Ronald? El informe de todas las medidas que hemos tomado a nivel de grupo empresarial para enfrentar la crisis financiera. ¿Pero no hay ninguna noticia buena? Me temo que no. Hemos tenido que reducir costos en todos los procesos de las empresas. Eso nos ha llevado también a prescindir de gente que no necesitábamos en puestos que eran prescindibles. Hemos echado a la calle a 50 personas. No. Sí, muy lamentable. ¿Y qué hay de nuestros inversionistas? ¿Nos sigue respaldando? Hemos perdido la confianza del grupo más importante de ellos, el grupo Gordillo. Necesitamos que al menos una de mis empresas comience a generar ganancias. El único negocio que nos puede dar utilidades a corto plazo es el restaurante. ¿Cómo vas con eso? Hola. Fran, no esperaba verte por aquí. ¿Cómo van los preparativos para la apertura del restaurante? Todo marcha según lo previsto. De hecho, te iba a comentar que la semana que viene empezamos con la marcha blanca. Me temo que no va a ser posible. ¿Por? Necesito que inaugures ya. ¿Qué? ¿Cómo que ya? Que es muy pronto para inaugurar, Francesca. Sí, si acabo de terminar la carta y ni siquiera he probado todos los platos. No podemos perder tiempo. Tienes 2 días. Frank, que no llegamos, que es demasiado pronto. Haz lo posible. Yo te mandé traerla allá. ¿Crees que en Lima no abundan chefs con mucho más experiencia que tú? Sí, sí, claro que los hay. Sin embargo, te elegí a ti, porque sé que darás el 1000%. Al ser tu primer proyecto, sé que harás hasta lo imposible por sacarlo adelante y posicionarte en el primer lugar. Eso seguro. Pero es que falta tiempo, falta tiempo. Y es lo que no puedo darte. Pídeme otra cosa. Presupuesto ilimitado para ampliar personal. Tampoco. Me dicen que no rendiste debidamente 1000 soles. No lo justificaste. Están muy bien justificados. Luego te los justificaré. Bien, bien. ¿Qué más necesitas? A lo mejor dime qué es lo que sí que me puedes facilitar. Pastillas para los nervios, para esos 2 días de intenso trabajo. Gracias por tu comprensión. Fran, ¿hay algún problema con tus negocios? ¿Cómo se te ocurre? Pues no lo sé. Por momentos parece que el restaurante es como si fuese tu última esperanza para salvar tu imperio. ¡Ay, no, por Dios! ¡Qué imaginación la tuya! ¿De dónde sacas todo eso? Pues, no sé, se me ocurrió. Por ejemplo, por abrir tan pronto el restaurante, por comer en casa solo menestras y, bueno, que Claudio llora mucho a escondidas. Y no debería mencionarlo, pero, Fran, lo del papel del baño. Exageraciones, habladurías, no. Estamos pasando la recesión con bastante holgura. No te preocupes, por favor. Vale, menos mal. Bueno, eso sí, para la promoción no hay tiempo, ¿eh? Tampoco te preocupes. Yo me voy a encargar de la prensa, de la publicidad, de los invitados. Y tú te vas a ocupar de tener el Francesca listo para mañana. ¿Qué? ¿Cómo que para mañana? ¿Dijiste 2 días? Sí, hoy y mañana. Ay, mi imperio en ruinas. Hace tiempo que no me reía tanto. Déjame ser como soy. Le falta cocción. Es la quinta vez que te corrijo. Te lo dije. Insípido, otra vez. Chef, te lo dije. Me gusta, pero le falta personalidad. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿Va a quedar la tapa de Alessia Montalbán? Quita esto de mi vista, por favor, quítalo. Chicos, es mañana la inauguración, por favor. Mañana. Tomáoslo en serio, porque es que a mí me va a dar algo y me voy a desmayar aquí. Mis chicos, mis ángeles guardianes. Estoy bien, pero es que no hay tiempo. Hay que hacerlo todo ya. Venga, no tenemos tiempo. Ni una sola palabra. A nadie. Mañana inauguramos el restaurante Francesca. ¡Qué emoción!
Es solo una reapertura, Claudio, no es para tanto. Ay, sí, pero ahora que está a cargo la señorita Laya, es un restaurante completamente nuevo, que cuando lo regentó la señorita Alesia. En eso te doy la razón. Además, el Francescas es ahora mi caballo de batalla para reflotar mis empresas. Ay, crucemos los dedos para que todo salga bien. No funciona así. El éxito depende de nuestro esfuerzo. Te vas a encargar de las invitaciones a la inauguración. Será gente importante e influyente. ¿Gente importante e influyente? ¿Algo más? Sí. Laia va a estar muy ocupada ultimando los detalles de la cocina y del restaurante. Tú y yo nos encargaremos de la parte social. ¿Cómo está tu caligrafía? Ahí más o menos me defiendo. Bien, entonces harás las invitaciones como si fueran partes de matrimonio. Compra cartulina y tinta china. ¿Todo a mano? Todo. Y por elegancia, no porque estemos de capa caída, ¿entendiste? Sí, entendí. La gente está sospechando de nuestra precaria situación económica. Laia me cuestionó esta mañana. Ay, ¿cómo no va a sospechar si todos los días le damos tacu-tacu en el almuerzo? Está bien. Dile a Olinda que prepare algo un poco mejor en consideración a nuestros huéspedes peninsulares. Yo le diré. Permiso. ¿Invitaciones a mano? Eso sí es chic. No me falles, Laia. No me falles como todo el resto. Oye, ¿quién ha arreglado la mesa? Está todo mal. Echas de menos el mozo, ¿verdad? No, solo que quiero poner la mesa bien, pues como debe ser, ¿no? Aparte, yo ya te dije que solo voy a hacer el delivery. Yo sé que quieres más. Vamos, esto es lo tuyo. Además, eres el mejor. No creo que tengas tiempo. Hagamos una cosa. Apóyame la inauguración. ¿Solo en la inauguración? Como prueba. Si te gusta y ves que lo puedes compaginar, pues te quedas. Y además, ¿sabes que se gana bien? Sí, solo en la inauguración. Trato hecho. Gracias. La verdad que me dejas mucho más tranquila porque es que todo esto me está dando mucho estrés. No te preocupes. Todo va a salir bien. Gracias por tus palabras. Una palabra a nadie.